A nombre de Gabriel Gaber y Watch Who Did, queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en este evento, el lanzamiento de G-Shock, la celebración de los 35 años de G-Shock y también la conmemoración de haber vendido más de 100 millones de relojes a nivel mundial. Somos Watch Boutique, una empresa líder en el sector medio de relojes que tiene 71 puntos de venta en el país y representamos exclusivamente a la marca G-Shock, a Casio y a la marca G-Shock. Como G-Shock, representa tres principales cualidades: resistencia absoluta, calidad y sobre todo moda. Moda que diversifica en colores, en diseños y cosas importantes que puede hacer la juventud y la gente que se quiere. Soy Masaki Fujino, soy gerente general de la región América Latina. Entonces voy a hablar un poco sobre G-Shock. Y ustedes, como saben, G-Shock es el reloj más resistente del mundo. Y este año es un año muy histórico para nosotros, para G-Shock. Porque ya mencionó ya Guido, G-Shock cumplió 35 años. ¡Aplausos! Durante un periodo tan largo, G-Shock ha sido amado y sigue siendo una marca bien aceptada por el público. Y número dos, como también dijiste, también más de 100 millones de G-Shock se vendieron en este año. Entonces eso quiere decir que es una marca más aceptada en el mundo. Y ahora, además de la resistencia absoluta, ¿qué tiene G-Shock? G-Shock tiene aspecto, forma muy cool. Por eso G-Shock también es muy aceptado en el mundo de la moda por los grandes diseñadores, artistas, también atletas. Por eso la combinación de la resistencia y el aspecto cool es el éxito de G-Shock. Es un gran honor poder contarles hoy la historia de la evolución de G-Shock. Camino al trabajo se me cayó mi preciado reloj de entonces y se hizo pedazos. Había sido un regalo de mi padre. Por supuesto, no era un Casio. Así que decidí desarrollar un reloj resistente que no se rompiera incluso al caerse. Así nació G-Shock. Mientras miraba rebotar la pelota, imaginé una pelota con un modelo de reloj flotante adentro. Y de repente descubrí que ahí estaba la solución. Se me ocurrió la idea de hacer flotar el modelo del reloj. La nueva estructura absorbía los impactos en 5 niveles y mantenía el modelo del reloj separado de los impactos del mundo exterior. Finalmente conseguimos desarrollar la estructura de G-Shock, una estructura de absorción de impacto de 5 niveles y una estructura flotante para el modelo con puntos de contacto. Al fin, primer reloj G-Shock fue lanzado en Japón en 1983.